hereditarias, monoquímicas, son muy raras. En realidad lo que tenemos son polifénicos que hacen a alteraciones en el transporte, el metabolismo del colesterol. ¿Ustedes se acuerdan que se metabolizaba el colesterol? No. ¿Ustedes tuvieron una clase de ese abatero que... Abatero de bomba. ¿Otros chicos que están escuchando? Sí. En mi escuela no tuvieron una clase de hipoproteínas. Sí, este año. ¿Tuvieron? Este año, sí. El año pasado. Este año tuvieron. Bien. O sea, ¿los que cursaron ustedes cursaron este año? No. No todos. Algunos sí, otros no. Bien. Bueno, el tema es ese. Muy complicado imaginarse los efectos o de qué manera el colesterol puede generar un daño a nivel del endotelio si no maneja transporte. Es un tema fundamental. Yo no lo tengo para esta clase preparado, si quieren lo podemos usar. Pero es un tema muy importante y es un tema complejo. Lo da Inés, ¿no? ¿Menoyo habitualmente? Sí. Maestra del coso secretario. ¿Qué vamos a hacer? No pudimos conectarlo, no así que... Y movemos. ¿Voy a escribir? Y voy a necesitar, si por ahí algo... ¿Lo quieren? ¿Se ve? Sí, quedó en el medio de la pantalla ya. ¿Sí? Mira vos. Sí. Y si venís de este lado, escuchan mejor los chicos de allá. ¿Qué está fijo? Los peores de son graduados universitarios los que hacen esto. El rojito sí se borra, pero el azul no. Acá está el negro. Sí, pero muchas veces el alcohol tampoco. Vamos a poner ese, vamos a hacer más. Bueno, lo que no tengo es material. Bien. ¿Por qué las imágenes? Obviamente, además de ser mejores, son aquí importantes. Tengo que ir pensando en el desarrollo de la clase. No voy a tener que subirme. Tenemos que hablar entonces de algunos temas de diabetes que yo elegí. Fundamentalmente, cómo se diagnostica la diabetes, la clasificación de las distintas formas de diabetes y de qué manera se produce el mecanismo fisiopatológico que lleva a la aparición de la forma más común de diabetes, que es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo ordenadamente, cosa difícil porque no tengo la guía de las imágenes, pero en una de estas me acuerdo de algo. Bien. Pues para los que no me conocen, soy Pablo Arias, soy docente universitario desde hace un par de años, desde el año 76. Sus padres probablemente habían nacido, o estaban en eso, ¿no? Estaban con el sonajero, cuando yo estaba dando clase. Así que tengo un par de minutos de esto, y me especialicé en endocrinología y en diabetes, así que tengo un poquito.
poquito de labia. Tengo que cuidarme de no decir mucho, tengo que cuidarme de no decir muchas cosas. De hacer un panorama muy general y comprensible. Este problema de los especialistas enseñando en la Facultad de Ciencias Médicas, que hablan de cosas que son superfluas, que quizás, sobre todo por el perfil que tiene esta facultad, estarían totalmente de más. Yo les había traído una presentación en la cual les planteaba el problema sociosanitario que representa la diabetes, con una persona de cada 10 adultos, uno de cada 10 adultos tiene diabetes, y si ustedes lo trasladan a la internación, prácticamente uno de cada 3 pacientes internados en un servicio de clínica médica de más de 50 años tiene diabetes. O sea, no les va a quedar otro remedio que aprenderlo. Mejor aprenderlo ahora y no después, cuando estén en su formación de residencia. ¿Sí? Así que es un problema sanitario importantísimo, con costos muy altos, que devienen no tanto del tratamiento de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que en la mayor parte de los casos, en el 75-80% de los casos, es de muy fácil diagnóstico, porque lo único que hay que hacer es una glucemia. ¿Una? No. Bien. Cuando vamos a, ya nos tiramos con un problema, ¿sí? Es una trampa para que... diagnóstico. Vamos a tener diagnóstico. Sí, lamento mucho por diagnóstico. ¿Mejor? Poner esta luces. Que vea mejor. Diagnóstico. Lo siento por los colores porque son los que hay, ¿eh? Yo no tengo ninguna preferencia futbolística local. Soy de Boca. Ahí está, ahí está. Diagnóstico. Dijimos dos leucemias. Sí, es necesario en la mayor parte de los casos corroborar un diagnóstico inicial de diabetes. ¿Qué hacemos cuando una glucemia en ayunas es mayor o igual a 120? ¿Sí? Si ustedes quieren simplificarla, pongan mayor de 125, es correcto también. ¿Sí? Pero mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Alguien tiene idea de lo que es un decilitro? La décima parte de un litro, o sea... ¿Y con qué unidad lo medirían en su casa? ¿Con una cuchara, con una taza, con un vaso? Con un vaso. Una medida de whisky son, o de vodka, una medida son 70 mililitros. Acuérdense que ustedes tienen que tener idea, no tienen que hablar en abstracto. Por eso construyan los conocimientos. Hoy estaba todo un examen, una chica que sabía todo, pero no sabía las relaciones entre las cosas. O sea, sabía que la concentración de albúmina en plasma era de 4, ¿no?, gramos por litro, ¿sí? Pero no sabía qué pasaba, sabía que intervenía en el intercambio de sangre, ¿sí? Pero no sabía qué pasaba si bajaba la concentración de albúmina a 2. O sea, entonces, usted tiene que tratar de hacerse una composición del conocimiento con la mayor cantidad de elementos posible, porque eso le sirve, primero, para comprender, segundo, para no dejar cabos sueltos, ¿sí? Porque cuando el conocimiento tiene muchos elementos que lo conforman, que ustedes lo manejan y lo relacionan, es más fácil acordarse de cada uno de los elementos por separado. ¿Sí? Bien, diagnóstico. ¿Dos glucemias de 126 o más? Sí. Perfecto. Ustedes van a decir, ahora, si tiene una persona que tiene una glucemia de 400, ¿yo escribo hacer la segunda glucemia para tratarlo? No. No. Obvio. Es criterio. Yo voy a esperar. No, le voy a dar el tratamiento en clínico y dietético, las medidas. Si no está sintomático, no le voy a dar ningún otro tratamiento.
estaba orinando mucho. Y lo citaría a los tres días, le daría una nueva glucemia, la glucemia estará... A veces, la glucemia, en casos de personas que consumen mucha cantidad de hidratos de carbono, y uno dice, por ejemplo, yo tomo coca de la buena, dos litros. Uno le saca de la buena. Le saca la Coca-Cola de la buena, ¿no? Y dice, no, mira, a partir de mañana, una cara con 55% de hidratos de carbono, de absorción lenta, y vuelve a la semana que viene, a la semana siguiente, y tiene una glucemia de 180. O sea, que el componente nutricional es muy importante. Pero, volviendo al diagnóstico clásico, dos glucemias, de 126 repetidas en el intervalo de una semana o dos, sin cambiar. O sea, si uno viene la primera glucemia y tiene 135, no le dicen, hace dieta diferente. ¿Y cómo estás? Le hacemos la glucemia de vuelta y con la segunda glucemia continuamos. Bien. Otro tema para diagnosticar es cuando la persona no tiene una glucemia de 135, más que uno tiene que provocar una hiperglucemia. ¿Cómo lo hace? Con una sobrecarga oral de glucosa. Sí, eso lo llamamos, bien, usamos preferentemente PTOG, PTOG, hay libros que tienen la sigla en inglés, ¿sí? Que no es recomendable porque es OGT, Oral Glucose Tolerance, ¿no? OGT, no es políticamente correcto. Bien, PTOG, PTOG 75, no es cualquier prueba de glucosa, es glucosa en polvo, se compra, sin hidratar, tiene que estar fresca, fresquita, no puede estar guardada durante mucho tiempo porque atrae agua, obviamente se hidrata, y entonces uno cuando pesa la cantidad de glucosa, 75 gramos de glucosa, si está hidratada, va a estar poniendo más o menos glucosa. Menos. ¿Por qué? Porque esta glucosa va a tener... moléculas de agua en su interior, porque no se nota que sea un polvito, va a estar hidratada y va a estar dando una dosis menor. Entonces, la glucosa tiene que estar fresca, tiene que ser glucosa monohidrato, fresco, 75 gramos en pesaditos, y se administra entonces diluida al 20%. 75 gramos de glucosa al 20% son aproximadamente 375 mililitros de agua. No se usa té, no se usa nada. Se le puede poner un poquito de zumo de limón para que no sea tan empalagosa la mezcla. Pues, ¿no? ¿75? ¿Cuántos son 75 gramos de azúcar? Son 5 cucharadas soperas. 5 cucharadas soperas de azúcar en una taza y media de agua. Lo llenan un poquito, ¿sí? Revuelven y pueden sacar un almíbar de llanito. ¿Sí? No digo de un punto muy fino, pero sacan unas libras como para hacer un merengue italiano con esa proporción de azúcar en agua. No, eso lo tuve que tomar en 5 minutos. Porque hay personas que le dan náuseas. Si le dan náuseas, la prueba no sirve. Por eso hay que tratar, poniéndole un poquito de jugo de limón o de ácido cítrico, de darle un cortar un poquito de bien. Y acá tomamos una muestra basal. Si la muestra basal se hace una glucemia instantánea con una cinta reactiva, si da más de 126, no se hace la prueba, se cita al paciente para hacer una segunda glucemia. Eso es de buena práctica, para no gastar recursos innecesariamente, no molestar al paciente, etc. Sí. ¿Ambas pruebas se hacen ayuno? Perdón, muy bien. Ambas pruebas se hacen con ayuno de por lo menos 8 horas. Ambas pruebas utilizan sangre venosa, ¿sí? Porque la sangre arterial tiene más glucosa que la sangre venosa, porque sangre arterial lleva. ¿Sí? Sangre y glucosa es lo mismo que con el oxígeno. ¿Sí? Si usted mide el oxígeno en sangre arterial, va a haber más que sangre venosa. Pero la glucosa es lo mismo. Cuando pasó por los tejidos se quedaron una diferencia aproximadamente de 10 y 15 miligramos de cilitro entre la glucemia arterial y la glucemia de sangre venosa. Y si utiliza el plasma. ¿Por qué se utiliza el plasma? Porque si nosotros utilizamos el suero, ¿saben la diferencia entre suero y plasma?
El suero es lo que queda cuando uno deja coagular la muestra. Es muy cómodo utilizar el suero porque uno saca la sangre, deja el frasquito a temperatura ambiente 2 horas y después se centrifuga un poquito y toma el suero. En cambio, para utilizar el plasma, tiene que ir. Tiene que anticoagular la muestra, porque tiene que poder separar bien los componentes. Tiene que hacer la centrifugación rápidamente y después tomarla. Entonces, como es más trabajo, en general, para la mayor parte de los analistas, lo que se utiliza para medir laboratorio, se utiliza el suero. Pero, si nosotros buscamos a los glóbulos rojos con ese líquido, inclusive si separamos el plasma y dejamos los glóbulos rojos son muy ávidos por la glucosa, es la única fuente de energía que tienen. Cada media hora que ustedes dejen los glóbulos rojos en la muestra, esos glóbulos rojos se van a comer aproximadamente 3 miligramos por decilitro. O sea que si la muestra queda dando vuelta 1 hora y media, la muestra va a tener prácticamente 10 miligramos de decilitro menos que ustedes están perdiendo a hacer un diagnóstico. Tienen un error, tienen un falso negativo por un error, lo que nosotros llamamos preanalítico. No es que el análisis funcione mal, la toma de la muestra o el procesamiento de la muestra funciona mal. Bien. Vamos a este tema. Sacamos sangre antes y 120. Hay distintas, estandarizado hasta el 120. Los norteamericanos sacan a los 60, les gusta gastar plata, es problema de ellos. Claro, el problema es que no gastan su plata, gastan la plata de ellos. 120. Y a los 120, la glucemia en un sujeto metabólicamente sano tiene que ser menor de 140. Este es el valor normal. Menor de 140. 120 es lo mismo después de la tolerancia. Sí. Digo, claro, que vamos a tener una categoría intermedia. Yo te planteo, este sujeto es metabólicamente sano. Si tiene 200 o más, perdón, pero no ayuda. Se ve, 200 o más, tiene diabetes, sí, lo reconstatan por una segunda vez. Y entre 140 y 199, ¿qué? Y tenemos una categoría intermedia. De la misma manera que, si bien eso en este momento está en revisión, nosotros consideramos que la glucemia normal es hasta 109 miligramos por litro. Los norteamericanos lo consideran en 99. Bien. Nosotros consideramos 129 y tenemos entonces entre 110 y 125 una categoría intermedia, que se llama glucemia alterada en adultos. Y de la misma manera, entre 140 y 199 tenemos una categoría intermedia de tolerancia a la glucosa que se denomina precisamente tolerancia alterada a la glucosa. Por favor, no digan intolerancia, porque intolerancia es otra. Cuando la lactosa les da diarrea, pero que la intolerancia. ¿Sí? Es más una cosa de diagnóstico digestivo. Tolerancia alterada a la glucosa, entonces 140-199. Y entre 110 y 125 se llama glucemia alterada en adultos. Ambos son marcadores de enfermedad cardiovascular y de desarrollo de diabetes, entre otras consideraciones. O sea que tener, es importante hacer el diagnóstico, y sobre todo es importante hacer este diagnóstico, el de la tolerancia alterada a la glucosa, en los sujetos que tienen glucemias en ayunas normales, ¿sí? Hay un porcentaje de aproximadamente un 15% de personas que con las pruebas de sobrecarga desarrollan tolerancia alterada. Es importante buscarlo. ¿Qué nos tiene que llevar a buscarlo? ¿Le vamos a enseñar a todo el mundo? No. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que se llama un cribado, en los libros españoles, ¿sí? Un cribado. ¿Cómo hacemos ese cribado? Preguntándole a su familia, ¿sí? Tiene, hay distintos métodos de cribado, de los cuales el más conocido se llama FIMP-RISC. ¿Sí? Es el
score de riesgo de diabetes finlandés, por eso se llama IGRIS. Son preguntas que hablan de estilo de vida, come o no come vegetales, tuvo o no tuvo hipertensión, hace ejercicio físico, son 8 preguntas. ¿Tiene familiares con diabetes? ¿De acuerdo? Y con ese cribado, cuando tiene más de un determinado puntaje, supongamos más de 12 puntos, usted en esta persona se merece una prueba de tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden hacerlo con cribado? No, pueden hacerlo directamente diciendo, mira, tenés familiares con diabetes, o tenés obesidad importante, o tenés hipertensión, o tenés trastornos del metabolismo lipídico. Yo quiero estar seguro de que tu metabolismo hidrocarbonado funciona bien. Vamos a las pruebas de tolerancia. ¿Ok? Bien. Segunda manera de diagnosticar diabetes, entonces, 2 PTOGs de 200 o más. La análisis de los anticuerpos para confirmar. Yo te diría, estás planteando una situación que es la del diagnóstico de la diabetes tipo 1, ¿sí? Y en nuestro medio, es bastante poco común que un caso típico de diabetes tipo 1, ¿sí?, se haga con un diagnóstico de anticuerpos. O sea, un chico que tiene 7, 8 años, que empieza a tener poliuria, que y uno le mide la glucemia, tiene 400, es flaco, no tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2. En otros lugares, no. En otros lugares se le hacen los anticuerpos y no hay posibilidad de evitar esto. No, uno dice, ¿qué gano y qué pierdo? Y bueno, uno puede llegar a estar clasificando como diabetes tipo 1, otro tipo de trastornos, otro tipo de diabetes, que son diabetes genéticas en general, que son muy raras, son menos del 2% de las diabetes, pero que no requieren de tratamiento con insulina. Entonces, ante la duda, uno podría pedir. Pero también está el tema del costo, ¿sí? Son pruebas de laboratorio que tienen un costo muy alto como para recomendar hacerlo de forma rutina. ¿Tratamiento o es un mismo? No, por eso, ahí está el tema. Si vos tenés una diabetes monogénica, ¿sí?, probablemente esa diabetes no requiera tratamiento con insulina. Funcione muy bien con un medicamento oral. ¿Entendés? Pero de vuelta, las diabetes monogénicas son diabetes familiares. Son diabetes que se repiten en varias generaciones. Y si vos tenés, de vuelta, un caso esporádico de diabetes que aparece con una hiperglucemia muy importante, con cetoacidosis, el cuadro clínico típico es muy raro que uno se confunda. Pero te digo, en otros países lo vas a ver en los libros que el diagnóstico se hace con anticuerpos. Entonces, ¿esas monogénicas serían parte de la diabetes tipo 1? No, las monogénicas precisamente son otras que están en el grupo 3. Ahora vamos a la clasificación. Ahora vamos a la clasificación. ¿Te quedó claro entonces que si no representaran costo elevado para el sistema, yo te diría sí, conviene hacerlo? Ahora, si vos decís, voy a poder hacer un diagnóstico en mayor cantidad de gente utilizando estos recursos, porque no es barato, debe de costar algo así como 3.000 o 4.000 pesos cada uno de los anticuerpos, y se miden por lo menos 3. O sea, estás hablando de 12.000 pesos. Y con 12.000 pesos tenés para comprar pilas reactivas para pilas reactivas de salir medio dólar. O sea, tenés como para comprar pilas reactivas. Entonces, uno tiene que, cuando los recursos son magros, uno tiene que poder administrarlos bien. Así que... ¿La hemoglobina glicosilada? Para el diagnóstico, peor todavía. Simplemente para el seguimiento. Peor todavía. La hemoglobina glicosilada para el diagnóstico
sirve únicamente cuando vos tenés una persona internada, porque me olvidé decirlo también, dentro de los requisitos previos, es que esto es criterio diagnóstico en ambulatorio. No, nunca una leucemia en un internado, dos leucemias de 130 en un internado no significa nada. Significa que está estresado, significa que por ahí le sacaron sangre del mismo lugar donde están infundiendo glucosa, muchas cosas. Entonces, en internación estos criterios no van. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada es una herramienta insustituible para el seguimiento de las personas con diabetes, pero precisamente es una herramienta totalmente prescindible para el diagnóstico del paciente en forma ambulatoria. Si tenés, en cambio, un hiperglucemia en un sujeto internado, y tenés la duda de si ese sujeto tenía la diabetes previamente, le haces una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque como te junta la información de 3 meses previos, por lo menos, te va a permitir diagnosticar si esa hiperglucemia corresponde a una diabetes previa a la internación. ¿Ok? Nosotros desaconsejamos totalmente desde la Sociedad Argentina de Diabetes el uso de la hemoglobina glicosilada. Diagnóstico porque, entre otras cosas, aumenta el costo unas 60 veces. Una glucemia cuesta 1 peso. El costo de una glucemia cuesta menos de 10 pesos. Y no tiene ninguna ventaja más allá del hecho de que se puede hacer fuera del periodo de ayuno. O sea, la hemoglobina glicosilada es más cómoda porque si uno va a las 4 de la tarde al laboratorio y se saca sangre, sirve. Cosa que no puede hacer uno con una glucemia. Pero tiene otros inconvenientes. Hay mucha disparidad en los métodos, muchos métodos, mucha disparidad en la calidad de los métodos. Los métodos más baratos son muy imprecisos y obviamente cuando uno tiene que utilizar un factor para llevar adelante su empresa, que es bajar costos, puede llegar a utilizar los métodos más baratos, pero que no son mejores. Hay una diferencia muy grande entre los métodos caros de calidad y los métodos más baratos. Los caros son más precisos. Entonces, muchas veces el diagnóstico se hace con métodos que no son apropiados. Entonces, nosotros lo desaconsejamos totalmente. También necesitas dos muestras, sí, por supuesto. Y además tendrías que hacer otra serie de análisis para estar demostrando que ese sujeto, por ejemplo, no tiene una anemia, o no tiene concentraciones atrás de urea, que interfiere con la medición de la nada, etc. Hay mucho en contra de ese. Sin embargo, vaya a saber por qué se difundió mucho a nivel mundial. Y además tiene un problema bastante grande de precisión diagnóstica. Está calculado que si uno compara los métodos tradicionales de diagnóstico, sobre todo si utiliza la combinación de glucemia en ayunas y en los casos dudosos, prueba de tolerancia oral a la glucosa, por un lado. Y en esos mismos pacientes, uno busca el valor de hemoglobina glicosilada, ¿sí?, y comparan la concordancia que hay, se va a dar cuenta que se pierde entre un 20 y un 25% de los diagnósticos. O sea, la hemoglobina glicosilada subdiagnostica. O sea, no solo es más cara, ¿sí?, y no solo está más asociada a error, sino que inclusive estando bien hecha, la hemoglobina glicosilada subdiagnóstica. No es poco, ¿eh? 1 de cada 5 o 1 de cada 4. Nos estamos perdiendo el diagnóstico por usar algo que es más cómodo y encima más caro, ¿no? Sí, para. Hay modas. Modas muchas veces impulsadas por intereses económicos, obviamente, ¿no? Diagnóstico. Nos queda la única forma de hacer diagnóstico con una sola muestra.
hay una forma, de los cuatro criterios diagnósticos que hay, mencionamos hemoglobina glicosilada, glicemia ayuna, prueba de tolerancia a la glucosa, y dijimos que cada una de estas dos necesita dos muestras. El cuarto método no necesita dos muestras, porque tiene la certificación clínica, porque es la combinación de un hallazgo de laboratorio, glicemia, le decimos al azar. ¿Por qué al azar? Porque la sacamos de cualquier lado del cuerpo. Le tiro la azúcar que donde se clava, le saco sangre. Eso es al azar, ¿no? ¿Cómo? Sin importar el tiempo de alguien. Cualquier momento del día, sacamos la glucosa, la muestra, le dimos la glucemia, y si esa persona tiene síntomas y característicos de diabetes y el resultado es de 200 miligramos de cilitro o más, esa persona tiene diagnóstico de diabetes. Bien. Bueno, pasamos por el diagnóstico. Vamos a las formas clínicas. La glucemia al azar, 200 o más. Con signos o síntomas característicos de diabetes, poliuria, polifagia, polidipsia, infecciones a repetición. Vamos a las formas clínicas. Tradicionalmente, y desde hace 25 años, la clasificación de las formas clínicas de diabetes incluye cuatro tipos. Tres de estos cuatro tienen una explicación fisiopatológica, van al mecanismo por el cual se produce la diabetes. Y la cuarta es el diagnóstico de diabetes en una situación vital, que es la diabetes gestacional. ¿Sí? O sea que el criterio no es homogéneo, es un criterio heterogéneo el que se utiliza para esta clasificación. Pero demostró ser útil. Primera forma, diabetes. Tienen números arábigos. ¿Sí? Diabetes mellitus tipo 1, 2. ¿Sí? El tercero, en realidad no se llama, nadie dice diabetes mellitus tipo 3, sino que dice diabetes secundaria. ¿Sí? Diabetes tipo 3 serían las formas secundarias. Y el cuarto sería entonces diabetes gestacional. Criterio vigente desde 1997. Diabetes tipo 1 es una diabetes asociada en el 95-98% de los casos a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Hay una pérdida de la tolerancia antigénica que ustedes todavía no lo vieron porque no, bueno, no tienen la defensa así, pero se pierde entonces la tolerancia a antígenos propios y el sistema inmune entonces desempeña un rol muy importante a través de células, destrucción beta de las células beta por mecanismos citotóxicos. Hay linfocitos CD8 entonces que van a intervenir, generar una insulitis, ¿sí? Y ese proceso de insulitis entonces va a destruir en forma más o menos lenta, ¿sí? En la mayoría de los casos es lenta, este proceso dura varios años, hasta que se agota o llega a menos de un 20% la reserva y se manifiesta la hiperglucemia. Hay una interacción entre un trasfondo genético generalmente asociado a distintos alelos del sistema mayor de histocompatibilidad. Esto lo pueden ver, está muy bien en Robin, está muy bien en el Harrison también, en cualquier Harrison del libro de clínica. ¿Sí? Hay distintos alelos entonces del sistema de TDA que están asociados a riesgo de padecer diabetes, pero no todos lo van a desarrollar. Hace falta una interacción con un factor del medio ambiente, que puede ser virus, pueden ser tóxicos, pueden ser mecanismos, por ejemplo, de exposición temprana a antígenos. Se había postulado en un momento, por ejemplo, antígenos de la leche, o vacunaciones, pero no se sabe exactamente cuáles son estos mecanismos. Hay algunos virus que están asociados, sin ser virus pancreatotrópicos, ojo, porque si uno dice
diabetes posparotiditis, la parotiditis uriana, que es uricámica, ¿sí? La parotiditis uriana puede acompañarse de distintos, de la afección de distintas glándulas endocrinas, los testículos, los ovarios y también las células beta de páncreas pueden ser atacadas por el virus, ¿sí? De la parotiditis. Pero eso no es una diabetes tipo 1, es una diabetes secundaria. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque la lesión es directa, ¿ok? El tipo 1 también se le llama la idiopática. Idiopático es todo lo que uno no tiene explicación para. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son formas idiopáticas, porque tienen una gran cantidad de genes, que son con mecanismos poligénicos, y además son enfermedades que tienen una gran cantidad de gatillos ambientales. No se conoce las causas ciertas, exactamente. En cambio, las formas de diabetes del grupo 3 tienen una causa, ¿sí? Un responsable cierto. Respecto a los factores ambientales, interacciones con virus, yo me he leído que podría ser como que el sistema inmune reconoce a las células beta como mismos epítopos que los epítopos que los... Sí, eso se llama mimetismo molecular. Y por eso las elimina. Exactamente. Es una de las teorías de que haya entonces similitudes en determinadas porciones de las secuencias aminoácidas de porciones de los virus y antígenos de la célula beta. Una cosa interesante desde el punto de vista inmunológico es que el proceso autoinmune se acompaña de la aparición en plasma de anticuerpos que se pueden medir, que sirven entonces para hacer el diagnóstico certero, porque no tiene caso de duda. Caso de duda es un chico de 16 años, gordito, ¿sí? Que tiene familiares con diabetes tipo 2, pero que tiene una hipercosemia muy importante y que perdió un poco de peso antes del diagnóstico. Ese es un típico caso en donde sí o sí le vas a tener que hacer anticuerpos, autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque puede ser, dada la mayor, en este momento, prevalencia de obesidad en la población infantil y infanto-juvenil, la edad de presentación de la diabetes tipo 2 se corrió hacia abajo. Y tenemos entonces diabetes tipo 2 en pacientes adolescentes, generalmente de edad. Son pacientes con obesidad y hipotensión. ¿Sí? Y se produce también en la época en que tienen más insulino resistencia asociada al desarrollo puberal. ¿Sí? Acuérdense que durante el desarrollo puberal tenemos hormonas de crecimiento, las hormonas de crecimiento que vienen en su nivel de resistencia, pasan por un estadio de, digamos, antagonismo de la acción de la insulina, que dura entre las etapas 3 y 4 del Tanner en los varones y entre las 2 y 3 en el Tanner. O sea que son todos factores que se combinan para producir entonces la aparición de hiperglucemia. Ahora, no necesariamente esa hiperglucemia es una diabetes tipo 2 en los niños, pero puede ser que este tipo tenga la mala suerte de, además de tener la obesidad y de tener los familiares con diabetes tipo 2, que haya desarrollado una diabetes tipo 1. Por eso, ahí se justifica hacer el diagnóstico diferencial con los anticuerpos. Los anticuerpos no tienen un rol patogénico, son un producto, un subproducto de la alteración del sistema inmune, que no participa del daño, por lo menos hasta lo que se sabe en este momento, no participa del daño de las células beta. Sí, 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 hay diabetes tipo, la llaman diabetes tipo 1 y medio, diabetes 1 más 2, sí, se puede tener tantas. Bien, la diabetes tipo 1 afecta chicos que tienen, hay dos picos de edad, aproximadamente 6, 7 años y 15, 16 años, pero afecta a personas de hasta 80 años. O sea, no es exclusivo el diagnóstico
no es el requisito de que sea un niño o un joven para ser diabético tipo 1. Es más, el 50% de los casos de diabetes tipo 1 se diagnostican en personas mayores de 25. ¿Sí? Quiere decir que vamos a tener concentrado, obviamente, los primeros 25 años de vida, el 50% de los casos. Y con dos picos, a los 7 y a los 17, o a los 6 y a los 16. Pero el resto, el 50% restante, se va a extender desde los 25 hasta los 75, 80. Obviamente es muy raro que una persona de más de 50 años que desarrolle de tipo 1 y de 70 años, rarísimo, pero ocurre. ¿Sí? O sea que no es privativo de... por eso el nombre de diabetes juvenil no es correcto. Por eso tampoco es correcto el nombre de diabetes del adulto, porque vemos que sujetos cada vez más jóvenes le están sufriendo de la mano de la epidemia de obesidad. Tampoco es correcto decir diabetes no insulino dependiente y diabetes insulino dependiente porque las personas que tienen diabetes tipo 2, una de cada tres personas que tiene insulina. Antes se le llamaba no insulino dependiente y decían, doctor, ¿qué tiene por el insulina? Y yo tengo diabetes no insulino dependiente. Se cambiaban de médico. ¿Sí? Bien. Se está vestido en realidad porque termina viendo la ejecución de la. El trastorno metabólico es progresivo y va deteriorando la capacidad de páncreas del secretario. Bueno, ya me explico uno entonces, las características, los chicos son jóvenes, son delgados, ¿sí? Tienen antecedentes familiares, ¿sí? Y es mucho más frecuente, es prácticamente 20 veces más frecuente una diabetes de tipo 1 en un chico que tiene un hermano o un progenitor con diabetes que una persona que no tiene familiares directos con diabetes, tipo 1, estamos hablando. ¿Sí? Eso, y tienen un riesgo de un 6%. Eso es como uno puede decir las cosas cuando la familia le pregunta, la madre o el padre le pregunta a ti, uno de los chicos desarrolló diabetes. Y el hermano va a desarrollar diabetes y uno le puede decir, mire, su hijo tiene 20 veces más probabilidad de desarrollarlo que alguien que no tiene un hermano con diabetes, o le dice que tiene un 5% de probabilidad de desarrollarlo. Es lo mismo, pero de una manera va a impactar, ¿sí? Como un golpe mucho más duro, es decir, tiene 20 veces marcador, ¿no? En cambio, de la otra manera, uno le está diciendo la verdad y no está alarmando tanto. Obviamente, lo que tiene que hacer es tomar medidas. Señora, cualquier problema de salud de su hijo que no tiene diabetes, usted nos tiene que consultar. Tenemos productos que orina mucho, etcétera, etcétera. Hacer prevención de una descompensación diabética grave. Uno de cada tres chicos con diabetes tipo 1 debuta, se llama debuta. Se inicia con una cetoacidosis, cosa que se puede disminuir significativamente si uno hace campañas de prevención, haciendo entonces que las personas que tienen diabetes familiar tomen conciencia de que hay un riesgo aumentado de sufrir esa diabetes en los hijos y ponen un poco más estrictamente cuando se está. ¿De acuerdo? Bien. Son jóvenes, son delgados, pierden en poco tiempo todas las capacidades de la insulina, por eso necesitan sí o sí el tratamiento con insulina, porque si no caen en cetoacidosis. De vuelta, sería muy interesante que ustedes pudieran manejar el concepto de la relación que existe entre falta de insulina y cetoacidosis. ¿Sí? ¿La causa de la pérdida de peso? No, en realidad la causa de la pérdida de peso es la falta del efecto anabólico de la insulina. Pero, la cetoacidosis o el aumento de los cuerpos cetónicos es un mecanismo que produce disminución de la ingesta. Por eso se utiliza la dieta keto, la famosa dieta keto. El éxito de la dieta keto es que saca el apetito. Porque
porque los cuerpos electrónicos generan un mecanismo de saciedad. La respuesta más correcta para lo que dijo él sería que hay un aumento de glucogenólisis y de glicólisis. Propiolis, claro. La glucogenólisis no es tan importante para perder peso. Lo que estás perdiendo es masa muscular, propiolis, y estás perdiendo masa grasa. Había esta palabra de glucogenólisis que tenía la atención, que era como randomiolisis. No, pero la randomiolisis es un proceso que se produce cuando se destruye la es un proceso muy asociado, por ejemplo, a la hiponatremia. Una de las pavadas que dicen en asociación con no sé por qué buscan estos ejemplos. Sí, tengo una explicación, pero no puedo decir de ahí fuerte. No, hay una UP en el ser humano estudio que habla de las chicas que van a hacer la maratón y que no saben cómo hidratarse. Y todo el concepto de la UP, todo el mundo se preocupa por explicar cuando uno los evalúa. No, ¿qué le vas a dar? No es. Además, es que representa el ejercicio físico y la prudencia. ¿Por qué le vas a dar eso? Y no saben entender la relación que existe entre el aumento de la actividad física, generación de calor, sudoración, pérdida de volumen, es lo que apuntaría de alguna manera a la UP y no a si vas a tomar té inglés o cerveza para hidratarte. Por lo menos instancia, da lo mismo. Obviamente para correr una carrera no vas a tomar cerveza ni inglés, vas a tomar agua. Pero de vuelta viene el tema de vas a tomar agua antes. No, porque hay que hidratarse bien antes del ejercicio. No se hidrata antes del ejercicio. Va a generar una sobrehidratación, probablemente. Y esa sobrehidratación se va a acompañar con la hiponatremia. Y más todo el problema metabólico que se tiene en el ejercicio, que con la tenia puede terminar en una randomiolisis. Esa randomiolisis termina matando al sujeto. Porque se libera la hemoglobina se filtra, va a parar los túbulos, los tapa, y por supuesto, si no tenemos un riñón de la mano. ¿Sí? Ya. No, es complicado. Tema de la hidratación y de los deportistas. Por eso me parece que la UP está mal elegida, porque se introduce en un campo muy específico y en el cual inclusive existen muchas dudas. Vamos a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que antes llamaba diabetes del adulto, diabetes no insulino dependiente, ambos conceptos erróneos, por suerte desterrados. Y acá, de vuelta, tenemos factores familiares, factores hereditarios, poligénico a full, hay más de 400 genes que han sido involucrados con la diabetes tipo 2, con la diabetes tipo 1 son menos, hay unos 50. ¿No? Una clásica enfermedad poligénica, entonces, donde la agregación de genes va a ir dando mayor riesgo. Y un factor desencadenante que es precisamente el ambiente. El ambiente obesogénico que tenemos de distintos puntos de vista, de la comida tratada, la falta de actividad física, los tóxicos ambientales, etc. ¿Sí? El estrés, ¿sí? Obviamente también la edad contribuye porque a medida que tenemos más menos actividad física, tenemos menor masa muscular, menos consumo. Hay una progresión de la hiperglucemia por cada década. La glucemia en altura que vivimos aumenta aproximadamente 3 a 5 miligramos por litro. O sea que si uno vive 120 años, es probable que llegue al límite de seguro de 110 y quizás llegue a 120. Normalmente, ¿sí? Porque hay menor utilización de glucosa por parte de los tejidos, menor secreción de insulina por las células. Ahora, si eso te agregamos un conjunto de genes, está marcando fallas en la secreción de insulina o fallas en la utilización de la glucosa estimulada por la insulina, en el que determinarían la aparición de insulinoresistencia, ese proceso de hiperglucemia que acompaña la edad o el envejecimiento se va a hacer mucho antes. ¿Okay?
Y la edad me dice entonces un pastor de riesgo para la aparición de diabetes tipo 2 lo es el sobrepeso o la obesidad, sobre todo, lo es por supuesto también los familiares con diabetes. Todo esto está contemplado en estos cuestionarios de riesgo que yo les mencioné. El mecanismo patogénico es doble del señor resistencia y el déficit de ketona. Y la insulina resistencia se explica por muchísimas causas. O sea, hay una gran cantidad de factores que relacionan la obesidad con la aparición de insulina resistencia. Por ejemplo, una de las En realidad, el sedentarismo se acompaña de la... Ustedes saben que el concepto de hormona amplio se amplió mucho desde que se descubrió que hay muchos estudios que producen hormonas que no son grandes resultados. La que tuvo más fama en el principio de este siglo fue la leptina, producto de estudio de hipófisis, una hormona que le marca a nuestro organismo, al hipotálamo, el tamaño de las reservas energéticas. Los músculos también producen muchísimas hormonas. Dentro de esas hormonas hay una gran cantidad de específicas que son insulinosensibilizantes y que se secretan cuando el músculo es activo. Por eso las personas que tienen obesidad o que tienen un sobrepeso importante, mientras tengan una actividad corporal, mientras están protegidas de desarrollar síndrome metabólico. Es el clásico ejemplo de un sumoka. Un sumoka es un señor que hace sumo, y en el sumo te tienen que tirar afuera de un círculo. Obviamente, si son idealistas, el otro te agarra y te tira. Entonces, el sumoka tiene que tener, de la misma manera que un pilar, ¿no? En la formación de radio, un pilar tiene que también tener su peso. Y de la misma manera que las defensas en el fútbol americano también. Son todas gente que piensa 140 kilos, pero uno de estos lines que juegan, pesan 140, 150 kilos, pero corren 200 metros en 10 segundos. ¿Sí? O sea que tiene un entrenamiento físico muy importante. Mientras están activos, no, ahora en cuanto dejan de hacer actividad física, ahí sí tienen que bajar de peso porque si no van a tener un trastorno metabólico muy importante. Bueno, una de las teorías entonces que vincula la resistencia con la aparición de con la obesidad es el hecho de que tenemos una gran cantidad de tejido adiposo ubicado sobre todo a nivel abdominal, tejido adiposo visceral, y muy sensible a los estímulos hipolíticos, ¿sí? Por ejemplo, el cortisol o la catecolamina. Y esta hipólisis aumentada va a generar entonces una cantidad de ácidos grasos libres circulantes que interfieren con el mecanismo por el cual la insulina facilita la entrada y el metabolismo de glucosa a la célula. ¿Por qué se produce esto? Porque es una situación natural y es un efecto que describió un señor inglés llamado Randall. Randall describe en los años 60 que cuando uno incuba tejido muscular, ¿sí? Muscular estriado, con glucosa y con ácidos grasos libres, las células mastocitos, las células musculares estriadas, prefieren los ácidos grasos libres y no consumen la glucosa. O sea que hay un mecanismo que ante la oferta de los dos combustibles desvía la atención hacia el ácido graso. Y tiene su explicación. La explicación es que durante el ayuno, que es cuando se produce precisamente el aumento de ácidos grasos libres, producto de la bajada de los niveles de insulina, el aumento de las hormonas contrarreguladoras,
que generan entonces la movilización de ácidos grasos libres como combustibles alternativos junto con producir glucógenes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 1,200 kg, 1,400 kg que necesita un cerebro que necesita glucosa. ¿Sí? Y tenemos 20 kilos de músculo que tenemos que impedir que utilice esa glucosa. Porque si no, los 20 kilos de músculo se van a comer la glucosa que necesita el cerebro. ¿Entienden? Hay entonces un desvío intencional, preferencial, de la glucosa hacia los tejidos glucosa dependientes como el cerebro, los tejidos, la médula renal, que se logra haciendo que el tejido adiposo y el tejido muscular, que representan más del 50% de la masa de este individuo, dejen de consumir glucosa. Así es como se explica entonces el efecto RAVI. Porque en la situación de ayuno, aunque la falta de disponibilidad de glucosa, preferimos utilizar el ácido graso libre, y además hay uno más. Siempre va a haber más reserva del ácido graso libre, porque precisamente el tejido adiposo conserva triglicéridos para poder producir ácido graso libre como combustible de alternativa. Bien. En la situación de insulino resistencia, entonces, cuando hay una cantidad aumentada de ácido graso libre, esta oferta de ácidos grasos libres aumentados genera dos mecanismos. Uno, que el músculo se ponga insulino resistente, y otro, que el hígado también se ponga insulino resistente, y no solo eso, sino que sintetice más triglicéridos que se depositan en el hígado, van a formar el famoso hígado. Y además, ese hígado va a exportar más VLDL, y esas VLDL van a llevar entonces triglicéridos a los tejidos. Va a haber un mecanismo de reconversión de esas VLDL que van a aumentar la cantidad de colesterol y van a bajar la cantidad de HDL. Y ahí van a tener explicada la dislipidemia del síndrome metabólico. La dislipidemia del síndrome metabólico no es una dislipidemia con colesterol alto. Son dos mecanismos distintos. Dislipidemia del síndrome metabólico se puede dividir en alcohol, triglicéridos altos, con LDL normales, pero aparecen las famosas LDL pequeñas y densas. No sé si conocen una pequeña y densa en relación de edad con las LDL aterogénicas, más aterogénicas. ¿Sí? Pequeñas y densas cambian porque se les extrae. Se les extraen los ácidos grasos y quedan un núcleo más rico en colesterol. Por eso son más pequeñas y más débiles. Son muy proaterogénicas. Entonces, no es un problema de la cantidad de LDL lo que tiene el sujeto con síndrome metabólico. Perdón por la dirección, pero estoy aprovechando, estamos hablando del video. No es el problema de la cantidad de LDL. O sea, el sujeto con síndrome metabólico no tiene una hipercolesterol. Tiene LDL mala, muy mala, más mala que la mala. LDL es malo porque LDL es como LDL es pequeña y densa, pero más malo que la mala. ¿Cómo? Pará, ahí va. ¿Por qué son tan malas estas LDL pequeñas y densas? Porque se glucosilan con más facilidad. Y al ser oxidadas y o glucosiladas, son un blanco más apetecible para nuestros macrófagos que están residentes en la capa media, que se van a transformar entonces en hermosas células de humo. ¿Sí? Bien. Terminando, la dislipidemia del síndrome metabólico, además de otro componente muy importante, además de este aumento de triglicéridos y de las LDL pequeñas y densas, que es la caída de HDL. Es decir, hay que saber muy bien cuál es el rol del HDL para ejercer su efecto protector. HDL, sus dos, pues no son todas las HDL, hay distintos tipos. HDL, sus dos, está involucrada en el transporte reverso del colesterol, así como LDL lleva colesterol a los tejidos, HDL lleva colesterol de los tejidos a donde viene.
¿Qué hace? ¿Lo metaboliza aquí? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Aquí se metaboliza el colesterol en el hígado? ¿Ah? Las 7, el famoso 7 de hidro colesterol, que es el precursor de los ácidos biliares y de la vitamina D también, ¿sí? Es un producto entonces de una actividad hepática y que transforma el colesterol entonces en el precursor de los ácidos biliares. Y eso no va a quedar excelente con la bilis, con sales biliares. Ese es el camino del colesterol. Entonces, todo lo que aumente ese transporte reverso va a contribuir a sacar colesterol. Y de la misma manera también la fibra alimentaria, por ejemplo, que se queda con el colesterol y con las sales biliares, impide la recirculación de las sales biliares, aumenta entonces la posibilidad de que el colesterol disminuya, porque estamos sacando más colesterol. La enzima es dependiente de la cantidad de sales biliares que recibimos. Si nosotros disminuimos la recirculación de las sales biliares, la enzima aumenta su actividad, con lo cual transforma más colesterol en síntesis de colesterol, se forman más ácidos biliares, excretamos más colesterol. El canal es muy importante, la fibra alimentaria, para disminuir el colesterol en el dedo. No alcanza, hay que agregar algún inhibidor de la enzima. Volvemos a la clasificación de diabetes y terminamos. Las secundarias son secundarias A. ¿Sí? Secundarias A, montones de cosas. Por ejemplo, una cirugía pancreática por una pancreatitis crónica que existe en páncreas, o por un carcinoma, un cáncer, un carcinoma de páncreas. Sacamos el páncreas, no hay más en la beta. Ese sujeto tiene diabetes. ¿Sí? Hay. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Bienvenido sea. Yuri. Yuri Barón. Vamos. ¿Algún turismo famoso? ¿Cómo? A ver. Bostein, en sus conocimientos de los años 60, el primer cosmonauta soviético, el primer hombre del espacio, llamado Yuri Gagarin. La primera mujer también, la primera mujer se llamaba Valentina Tereshkova. La primera mujer, la Laika, ¿no? Todo soviético. Laika no sé si era para soviético, no, para fuera de más. Volvemos a diabetes tipo 3. Todo lo que genere entonces un déficit importante de secreción de insulina que reconozca una causa va a producir diabetes. Existen tóxicos de la célula beta. Se elimina esa causa y se deja hacer. Depende si destruiste la célula beta, no. O sea, por ejemplo, muy buena tu aporte. Si yo necesito tratar a una persona con un trastorno inmune, una enfermedad reumática, por ejemplo. Y le doy altas dosis de glucocorticoides, esa persona se va a poner hiperglucémica. Puede ser que quede o no diabética, de acuerdo a que se produzca una destrucción de las células beta. Por agotamiento. Por agotamiento, exactamente. Y ahí vamos a tener una diabetes secundaria a un hipercorticismo hiperglucémico, porque no es un hipercorticismo natural. También explicaría por qué el estrés puede ser desencadenante. Sí, lo que pasa es que la cantidad de hormona de cortisol que se secreta con el estrés no es tan grande como para generar una hiperglucemia de la vida. Sí colabora dentro de un conjunto de eventos.
Entonces tenemos mecanismos hormonales, mecanismos la hormona de crecimiento, el cortisol, trastornos genéticos, trastornos cromosómicos, etc. Todo va a ver, tóxicos ambientales, hay una cantidad importante de tóxicos ambientales que generan diabetes, está demostrado que generan diabetes. De ellos el más conocido es uno que se llama la dioxina, un tipo de dioxina que forma parte de un compuesto que se utilizaba para eliminar la selva en la guerra de Vietnam. ¿Sí? Característico, se llamaba agente intestinal, era agente naranja. Y tenía como defoliante, como si fuera la atracina o el glifosato, las sustancias que se rociaba con aviones, con helicópteros, con aviones grandes, y que mataba a la naranja, en teoría. ¿Para qué? Para que los insurgentes, los guerrilleros, no pudieran esconderse en la maleza. Es mentira, lo que hacían era destruir las cosechas, lo miraban todo para tratar de matar de hambre a la gente. Esa era la realidad. No elegían lo sembrado y no sembrado para fumigar. Fumigaban, bien. Ahí no fumigan ni está sembrado, no. Pasaban con el avión y fumigaban todo. Y de hecho es que poco tiempo después de terminar la guerra empezaron a aparecer casos de diabetes en los operarios que manejaban este agente naranja. Y quedó entonces como una de las enfermedades atribuibles a tóxicos, una de las primeras causas, un tipo de dioxina. ¿Qué pasó? ¿Me se tapó algo? Ah, en el teoría está la noche. ¿Cómo? ¿Por acá? Sí. ¿Yo? No. ¿Cómo? No tengo idea. Hay una clase de medicina general familiar de. ¿Adelante? No, no, no. No tenemos problema movernos abajo, pero hacia abajo no hay nada. Abajo no hay nada. Por ahí funciona el protector. Volvamos. Diabetes gestacional. Diabetes gestacional es importantísima porque tiene una prevalencia de 1 cada 5 a 1 cada 12 embarazos. Son afectados por diabetes gestacional y las consecuencias acá son muy graves para el feto y para la madre. La exposición a niveles altos de glucosa del feto genera un aumento de la secreción de insulina para tratar de compensarlo, pero ese chico nace entonces con una hiperplasia de células beta y nace también, como el efecto anabólico de su insulina es muy importante, nace con un sobrepeso importante. Tenemos el famoso chico con macrosomía. Muchas veces esta macrosomía precipita una antelación del parto, por lo que suele haber inmadurez, lo que pone también entonces a riesgo neonatológico, sobre todo desde el punto de vista de la maduración pulmonar. Tienen distopsia, ustedes no vieron todavía obstetricia, pero tienen como chicos grandes, mucho más difícil de que progrese en el canal de parto, entonces tienen partos distópsicos, partos complicados. Tienen un hiperinsulinismo feroz en el momento del nacimiento, ¿por qué? Porque lo compensaban con la glucemia de la madre, pero en el momento que sacamos el cordón umbilical a ese chico le queda el páncreas con una hiperplasia de células beta y hacen unas glucemias feroces, ¿sí? Feroces. ¿Y se considera el sobrepeso más de 4 kilos 200? 4 kilos, dependiendo de las clasificaciones. Uno habla genéricamente de 4 kilos, ahí le dicen un poco menos, siempre tienes que decir para edad gestacional. Acuérdate. O sea, para un chico de término pueden ser entre, dependiendo de la clasificación, 4 kilos 200. Bien.
La diabetes gestacional se diagnostica con otros criterios. Esto estaría dado desde que, o sea, como tiene hiperglicemia durante el parto, durante la gestación, el bebé hace hiperinsulinemia y cuando se queda sin izada. Si la glucemia de la madre hace hipoglucemia. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional? Porque durante la... A partir de la semana 15, cuando la placenta empieza a secretar hormonas activamente, estas hormonas generan nuevamente un mecanismo de insulinoresistencia. ¿Por qué? ¿Porque son malas? No, de vuelta, es un mecanismo adaptativo. Para poder nutrir mejor al bebé, le sacamos el uso de la glucosa a la madre. Acuérdense que el bebé se alimenta a través de la sangre de las lagunas placentarias, por lo tanto su posibilidad de nutrirse bien está tratando de obtener oxígeno, está bastante poco asegurada, tiene como una alimentación de segunda, ¿no? Lo que la madre le pone ahí de su territorio venoso, tiene menos glucosa, tiene menos oxígeno. ¿Y cómo hace el bebé pobrecito? Y tiene otra hemoglobina, una hemoglobina especial, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, hemoglobina es este. Es una hemoglobina que tiene muy baja actividad por el oxígeno, entonces la entrega fácilmente. Y tiene hematocritos de 55. Cuando nace un bebé, tiene un hematocrito de 55. ¿Sí? Y en dos semanas le baja a 47-48. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una caída importante de hematocritos, tenemos destrucción de los glóbulos rojos, y si el hígado no está bien, maduro enzimáticamente, dice de él. Esa es la explicación por la cual el bebé nace con un exceso de glóbulos rojos y se desembaraza de los glóbulos rojos en los primeros 15 o 20 días. Esa destrucción acelerada de glóbulos rojos necesita que haya un hígado competente. Si el hígado no está muy competente, se pone un poquito mal. ¿Sí? Bien. Pero ese es otro tema, ¿cierto? Ese es otro objeto. No me toca. Diabetes gestacional, entonces, se diagnostica con otros criterios, una glucemia en algunas de 100. El despistaje se hace en el primer trimestre, hay que hacer una glucemia, si tiene más de 100, se vuelve a hacer. Si tiene más de 100, queda con una... diabetes gestacional. Si tiene más de 126, ya es una diabetes pregestacional. Por más que la definición de diabetes gestacional, la vieja definición de diabetes gestacional, es cualquier hiperglucemia que se diagnostique en el embarazo. Esa es la vieja definición. Los libros lo van a encontrar así. Pero últimamente cambió el criterio y utilizamos el depende. Si esa glucemia es de 126 o más en el primer trimestre, esa diabetes venía de antes. ¿Por qué? Porque el primer trimestre del embarazo no está asociado a la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es la causa de las hormonas placentarias. Listo, no hay problema, gracias. Hay dos hormonas fundamentales, el lactógeno placentario, que es una hormona de crecimiento, prolactina mixta, la hormona de crecimiento y prolactina de origen placentario, que genera insulinoresistencia, y la progesterona. Las dos contribuyen a que entonces la madre se ponga insulinoresistente para poder aumentar la cantidad de, sobre todo, glucosa y de aminoácidos que van a parar a la sangre placentaria, que de esa manera permiten alimentar mejor al bebé. Bien, dejemos la certificación y vamos a un tema que es importante, que es el nexo entre la infección urinaria y la diabetes. Y dentro de ese nexo tenemos que pasar al rubro complicaciones. La diabetes es una enfermedad que hace sufrir, que enferma, que mata y que cuesta fortuna a partir de que el sujeto se complica. ¿Cuándo se complica el sujeto? Cuando no está bien controlado. Hasta los años 70, 80, había una teoría que decía que las complicaciones vasculares de la diabetes, que son parte inherente del síndrome diabético, eran
inevitable y que no había posibilidad de impedir que apareciera. Con lo cual era una cosa muy determinista. Se tocó diabetes, se tocaron complicaciones, hagan lo que hagan. A partir de los años 80, aparece todo el tema de la teoría del control glucémico y de la mejoría. Entonces, la cosa cierta, recién en los años 90 se publican los primeros estudios grandes con evidencia de clase 1A, miles de pacientes seguidos, a los cuales se nos sometía a distinto grado de control, un control intensificado, con cuatro, por lo menos tres o cuatro inyecciones de insulina por día, o bombas de inyección de insulina en un grupo, y el otro control tradicional con una o dos inyecciones. Se estableció a lo largo del seguimiento de, no me acuerdo, fueron 6 años, por lo menos, de seguimiento, una diferencia muy importante con los niveles de las cosas, pero el grupo convencional estaba en hemoglobinas de 8, 8.5, y el grupo intensificado estaba en hemoglobinas de 7, y se vio que hubo un retraso muy importante en la aparición de complicaciones vasculares en los chicos, en la mayoría, eran personas con diabetes tipo 1, en los pacientes que tenían el grupo de control. Y esto parte entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Esto hace entonces obligatorio a partir de ese momento que nosotros llevemos adelante todos nuestros esfuerzos como para poder llevar los niveles de glucosa en sangre a valores cercanos a la normalidad. Por supuesto, el precio que hay que pagar es un aumento de la hipoglucemia y ahí tiene todo un manejo cuidadoso, ¿no? Un calo ni con dos pelucas, como en un campo, hay que entrenar al paciente para reconocer los síntomas de hipoglucemia, saber cómo contrarrestarlos, etc. Pero no vamos a dejar de intentar normalizar los niveles glucémicos porque eso hace entonces que disminuya mucho la posibilidad de que se generen complicaciones. La etiopatogenia de las complicaciones es otro tema bastante complicado. Intervienen múltiples mecanismos, de los cuales emerge como un mecanismo causal común el aumento de la generación de radicales libres de oxígeno. O sea, la exposición de los tejidos a combustibles en forma aumentada, tanto glucosa como ácidos grasos libres, va a aumentar la cantidad de oxidaciones que se llevan adelante a nivel mitocondrial, y este aumento del número de oxidaciones genera entonces una mayor cantidad de radicales libres. Esos radicales libres generan mecanismos de toxicidad a nivel de mitocondrial. Y ponen en marcha vías para tratar de frenar este proceso. El aumento de radicales libres se traduce como estrés oxidativo cuando se supera la capacidad de amortiguación. Nosotros tenemos un sistema formado por alrededor de 5 enzimas destinados a amortiguar los efectos oxidativos, y cuando la capacidad de este sistema de procesamiento de los radicales libres se supera, hay estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo aumentado, entonces, es un factor de daño para numerosos tejidos. Dentro de esto está el endotelio, y la lesión endotelial es lo que va a llevar adelante después a un proceso de macrovasculopatía. Pero también se ponen en marcha vías de coagulación, otros mecanismos que hacen que los vasos aumenten el espesor de su membrana basal, y se liberen factores de crecimiento que llevan a el aumento del engrosamiento de las paredes. Se produce hipoxigenación, lo que hace que se liberen todavía otros tipos de factores de crecimiento, que van a desencadenados por la hipoxia. Y así vamos a tener entonces que en distintos tejidos, fundamentalmente a nivel de la retina, a nivel renal y a nivel de los nervios, se van a producir lesiones.
es muy complicado y no es el tema. Es lo que tiene que ver en realidad de las complicaciones, cuáles serían las más relacionadas con la posibilidad de desarrollar efectos de vida. Y esas complicaciones tienen que ver con la afección del sistema nervioso autónomo para producir entonces una lesión de las fibras del sistema nervioso parasimpático que llevan entonces a una disminución de la motilidad y de la fuerza de contracción, ¿sí?, de los músculos de la vejiga. Y llevan entonces a lo que se llama la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es una vejiga que no puede eliminar, ¿sí?, toda la orina que tiene que eliminar, en la cual hay siempre un residuo. Y obviamente, al haber un residuo, ese residuo favorece la proliferación bacteriana. Entonces, uno de los factores que tenemos, sí. Y además que la glucosuria se va a dar más. Ahí vamos. Uno de los factores es el factor, entonces, neurogénico. El otro, el segundo de los factores, tiene que ver con lo que vos dijiste, que es que las bacterias se aprovechan entonces de la situación de la diabetes mal compensada, ¿por qué? Porque normalmente no tendría que haber ningún psiquiatra. Cuando tenemos los niveles de glucosa cercanos a la normalidad, no tendría que haber glucosa, tendría que haber cantidades mínimas. El hecho es que. Sería por la hiperglucemia. Claro, ¿cuál es el umbral? ¿Se acuerda del umbral renal para la glucosa? ¿Siento? Aproximadamente 180, hay variaciones individuales. E inclusive las personas con diabetes suelen tener que umbrales un poquito más alto, de hasta 220. Pero 220, cuando una persona no está bien controlada y come 3 porciones de pizza, se manda después un plancito. 220, lo paso así, saldito. ¿Okay? Entonces, es común la glucosuria como consecuencia de la hiperglucemia, sobre todo en las etapas postprandiales. Y dicen que la glucosuria favorece entonces la proliferación bacteriana porque aumenta el sustrato, ¿sí?, energético. Y ese sería un segundo mecanismo. Un tercer mecanismo está relacionado con la posibilidad de defenderse. Acuérdense siempre de ese triángulo que hace, ¿no?, la biología de los huéspedes. Tenemos factores de huéspedes, que sería, por ejemplo, la vejiga neurogénica, que es un factor de huéspedes. ¿Sí? La disminución de la actividad, por ejemplo, fagocítica de los neutrófilos, que ocurre cuando el paciente tiene una diabetes descompensada, es también un factor, ¿sí?, de huéspedes. O sea, hay. ¿Cómo? Aparentemente hay un mecanismo relacionado con la glicosilación de proteínas, pero no está de todo organizado. Hay por lo menos 11 trastornos diferentes que afectan a las personas inmunes y las personas hipervisionistas. Las personas hipervisionistas están en riesgo de recibir no solo las son mucho más comunes las infecciones respiratorias, más comunes en cuanto a pacientes internados, ¿no? Porque no se internan, pero en un servicio hospitalario se van a encontrar una gran cantidad de personas con infecciones respiratorias, ¿sí?, o también con infecciones de la piel, son muy comunes las infecciones de la piel, motivadas entonces porque se disminuye los mecanismos de defensa. Ese sería un tercer factor. Y el cuarto factor ligado a la diabetes descompensada es la aparición en la superficie del endotelio de sitios de anclaje para determinadas bacterias. ¿Ustedes se acuerdan de los mecanismos que tenían las bacterias para poder penetrar? Sí, los pílulos, famosos pílulos bacterianos, ¿sí?
la salicina, los pilos, o sea, los mecanismos de diluencia de las bacterias son mecanismos que no son, no es un pico que hace agujeros, sino que involucran el reconocimiento de estructuras en ese urotelio. Y cuando se glucosidan proteínas, se están estableciendo sitios de anclaje para las bacterias. O sea, hay un reconocimiento por parte de las, los componentes de los que le dan mayor diferencia a las bacterias, de sitios de anclaje en el urotelio que aumentan por la glicosilación proteica o por la presencia de espinas. Cualquiera sea el elemento, de hecho, que una persona hiperglucémica expresa en su urotelio una mayor cantidad de sitios de anclaje para la. Entonces, esto podría ser la causa de que un paciente diabético no controlado, haga infección urinaria ascendente alta, o sea, para decirlo de otra manera, porque no tiene, o sea, como que tiene más sitios de anclaje. No, no, en realidad eso es a nivel del urotelio. Yo no sé si está expresado en la parte de la cárcel. Pero como que sería un sitio más propicio para poder ascender, en este caso, el urotelio de esta persona, pienso. Sí, eso para las ascendentes. Claro, pero acuérdense, bueno, ahí viene todo el tema de la diferencia entre pibos. Ustedes tienen que establecer diferencia semiológica entre pironefritis, entre altas y bajas, pironefritis, por lo bueno. Muchas veces también tienen que pensar que las altas no son ascendentes, sino que son hematógenas, pero esas son cosas de mucho. Yo lo único que les digo es que por lo menos cuatro factores, ¿sí? La disminución de las defensas, el funcionamiento del sistema inmune a través de distintos mecanismos, desde la cantidad de la posibilidad de sintetizar inmunoglobulinas, la capacidad patológica de los neutrófilos, hay numerosos mecanismos que muestran un menoscabo de la función del sistema inmune de las personas con diabetes mal controlada, mal controlada. Luego, la expresión de, como yo decía, del sitio de anclaje para distintas bacterias en el urotelio, luego la glucosuria y luego la espiga necrófica. ¿Sí? Todos estos factores ya están favoreciendo la aparición de infecciones urinarias en las personas con diabetes mal controlada. Bueno, vamos a descansar un ratito. Yo voy a descansar porque tengo clase de 2:30 de maestro. Necesito comer. No, aparte yo me he dado cuenta que cuando como, cuando dejo de comer, como mucho menos, siento peor. Y me pasó, tengo un hilito. ¿Sabes lo que es un hilito? Tengo una piedra de la vesícula de 2 centímetros. Sí, en algún momento se mete, sí. Calculo cuando tiene un poco más de paz, en octubre, cuando empiece el ser humano hecho medio y ya termine con un sistema. Porque veo que. Pero la tengo hace más de 10 años, ¿sabes? Por el tamaño. Sí, no sé si sacarla por uno. Bueno, escriban si tienen alguna duda, trataré de responderle. Igual de aquí al miércoles tenemos poco tiempo. Claro que lo comunico. Pero el viernes, tomamos los viernes. Este viernes hay asueto. Así que lo veremos el otro viernes. No, 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 no.